Sunday. Padre, venimos a ti en un domingo. Father, we come once again. Padre, venimos una vez más. With a broken spirit. Con un espíritu quebrantado. Father, we come once again. Padre, venimos una vez más. With a contrite heart. Con un corazón abierto. With a heart. Con un corazón. Is in a place. Que está en un lugar. To hear you. Para escucharte, Señor. Father, this week. Padre, esta semana. We have been prepared. Nos hemos preparado. To receive. Para recibir. What the Spirit of the Lord. Lo que el Espíritu del Señor. Has to say. Tiene para decir. To the body of Christ. Al cuerpo de Cristo. So Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Father, we glorify you. Padre, te glorificamos. In the name of Jesus, we pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amen. Dale un aplauso, Iglesia. You may take a seat. Pueden tomar asiento. In the presence of the Lord. En la presencia del Señor. As we continue. Así continuamos. Knowing who we are in Christ. Sabiendo quiénes somos en Cristo. Here this morning. Hoy esta mañana. We were reminded. Fuimos recordados. To meditate. Meditar. Meditate on his law. Y meditar en su ley. In Psalms chapter 1. En Salmos capítulo 1. So that when we meditate. Para que cuando nosotros meditamos. When we fill our mind. Y cuando llenemos nuestra mente. You see, mira, yoga. 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 El yoga. Wants to empty your mind. Quiere vaciar tu mente. But when we meditate in the law, pero cuando meditamos en la ley, we fill our mind. Llenamos nuestra mente. We fill our mind with the word of God. Llenamos nuestra mente con la palabra de Dios. That it nurtures your soul. Que nutre tu alma. So that you know who you are. Para que tú sepas quién eres. So when you know who you are, y cuando tú sepas quién eres, we were taught. Fuimos enseñados in the previous messages, en el mensaje anterior, that there's a mountain before you. Que hay una montaña enfrente de ti. These mountains are huge. Y estas montañas son gigantes. They represent this kingdom. Representan este reino that you and I live in. En el cual tú y yo vivimos. The Bible says, la Biblia dice, that we're in the world, que estamos en el mundo, but we're not of the world. Pero no somos parte del mundo. The Bible promises, la Biblia promete, that if you have faith, que si tú tienes fe, as a mustard seed, así sea la semilla de mostaza. You can command that mountain. Tú puedes demandar a comandar a esa montaña. In other words, in this world that you're living in. En otras palabras, en este mundo en el que tú vives. Even if you have faith. Aún teniendo fe. That is small as a mustard seed. Así sea pequeña como esa semilla de mostaza. Then you can go through. Tú puedes atravesar. Any type of trial. Cualquier tipo de tribulación. Any type of temptation. Cualquier tipo de tentación that the devil leads us in, que el diablo nos dirige a ello, we have victory in Christ, porque tenemos victoria en Cristo, because we know according to the book of Malachi, porque sabemos que de acuerdo al libro de Micaías, that Jesus, when he comes back, que cuando Jesús regresa, his feet will rest on that mountain, sus pies descansarán sobre on esa the mountain, montaña, en esa montaña, in the same place, en el mismo lugar, where he said, Abba, donde dijo Abba, Father, Padre, let not my cup pass by. No dejes que pase let, mi vaso. Let this cup pass by. Pero deja que este pase, que este but vaso Lord, pase. Pero let Señor, it be your will. Que sea tu voluntad. Not my will. Y no la mía. Listen, church. Escucha, iglesia. In this life. En esta vida. We must put our eyes. Debemos poner nuestros ojos. In Jesus Christ. En Cristo Jesús. He is the word. Él es la palabra. And when you speak the word. Y cuando tú hablas esa palabra. It nurtures your soul. Nutre tu alma. Listen, this week. Escucha esta semana. You fell on your face. Te caíste de cara. You opened your mouth. Abriste la boca. You put yourself in the wrong place. Y te pusiste en un lugar equivocado. In the wrong time. En un lugar en un with the wrong people. Con las personas equivocadas. But even then. Pero aún ahí. Isn't it so difficult? Es muy difícil. To read the word in that place. Es difícil leer la palabra en ese lugar. You feel like such a hypocrite. Y te sientes como un hipócrita. But that's what the word is for. Pero para eso está la palabra. So that when you fall, para que cuando tú caigas, the Bible says, la Biblia dice, that the righteous fall is seven. Que el justo cae siete but veces. But they get up, hey, dale un aplauso, pero se levanta iglesia, ocho. Esta mañana. Hallelujah.
So we look beyond that mountain. Y miramos más allá de esa montaña. Many of you have a mountain before you. Muchos de ustedes tienen una montaña enfrente de ustedes. That wants to destroy you. Que los quiere destruir. It wants to kill you. Los quiere matar. It wants to steal from you. Quiere robar de ti. And your faith is running short. Y tu fe está corriendo muy corto. Your faith is as a mustard seed right now. Tu fe es como esa semilla de mostaza ahorita. But we have been promised. Pero hemos sido prometidos. That mountain will be removed, que esa montaña será removida, and not only removed, y no solo removida, it will be casted out into the sea. Pero church, lo vamos a mandar, so that when we go through what we're going through, para que cuando estemos atravesando lo que estemos atravesando, it don't mean you don't get angry, que tú y yo no signifique que no nos molestemos, it don't mean you kick something on the floor, y no significa que no hayas pateado algo en el suelo, it don't mean you don't slam a door. O no significa que no aporrees una puerta. It don't mean you don't send that text. Y no significa que no envíes ese mensaje. But that's exactly what it means. Pero es exactamente lo que significa. In those difficult times when you're tested, en esos momentos difíciles cuando tú estás puesto a prueba, you will find out what's in your heart. Vas a encontrar lo que está en tu corazón. Because out of the heart, porque en el corazón, we speak. Hablamos. Out of the abundance, hablamos de la abundancia. Of the heart. Del corazón. And that is our true nature. Y esa es nuestra naturaleza. And it comes out. Y sale. But if you have faith, pero si tú tienes fe, as a mustard seed, así pequeño como esa semilla, you can keep your eyes on the big picture. Puedes church. Mantener dale un aplauso, iglesia, en la Señor. Hallelujah. Keep your eyes above. Mantén tus ojos arriba. Keep your eyes if you're soaring somewhere. Mantén tus ojos como si estuvieras en algún lugar. And God has promised us. Y Dios nos ha prometido. The kingdom of heaven. El reino del cielo. The kingdom of heaven is going to be here on earth. El reino del cielo será aquí en la tierra. Let your will be done. Y que se haga su voluntad. On earth. Aquí en la tierra. As it is in heaven. Como es en el cielo. And so when you keep your eyes on that, y cuando tú mantienes tus ojos puesto en eso, it doesn't mean Pastor Beto don't get angry. No significa que pastor no se enoje. But you know what it means? Pero sabes lo que significa? That we keep our eyes on the big picture. Que mantenemos nuestros ojos en esa imagen grande. That immediately, church. Que inmediatamente, iglesia. Immediately, church. Inmediatamente, iglesia. I don't care if you're you believe in the rapture, a pre-trip rapture. A mí no me importa si tú crees en la raptura. Or a mid-trip rapture. O en raptura medias. Or a post-trip rapture. O posteriormente. But we get convicted immediately. Pero somos condenados inmediatamente. Because God can come now. Porque Dios puede venir ahora. And that leads you to Him. Y eso te guía hacia Él. Peter said. Pedro dijo. Who else am I going to follow? ¿A quién más seguiré? What else are we going to do? ¿Qué más haremos? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? You're going to go back to the tarot counter? ¿Vas a regresar a ese lugar? You're going back to the card reader? ¿Vas a regresar al que al tarot, al what que are you going back cartas? To? ¿A qué regresas? There's no one to go back to. No hay a quién regresar. You run to Jesus. Dale un aplauso, iglesia, esta tarde. Hallelujah. Who are you? ¿Quién eres? And as we're still in verse number 2 of Psalms 1. Y seguimos en versículo 2 en Salmo. We keep meditating on his word. Y seguimos meditando sobre su palabra. That means you separate yourself. Eso quiere decir que tú te apartas. Because the Bible identifies us. Porque la Biblia nos identifica. As we are blessed. Como bendecidos. We are set apart. Somos puestos aparte. We are put in position. Y somos puestos en posición. To receive his favor. Para recibir su favor. All of us have favor of God. Todos tenemos un favor a Dios. We've been set apart. Y hemos sido puestos aparte. Not because of our works. No solo no por nuestros trabajos. But because of the works of Jesus Christ. Pero por el trabajo de Cristo Jesús. That's why the Bible says. Es por eso que la Biblia dice. Faith without works is dead. Que fe sin Jesus had to work. Jesús tenía que trabajar. Jesus had to take the cross. Y Jesús tuvo que llevar esa cruz. If he did not die for us, si no hubiera muerto por nosotros, then our faith would be dead. Nuestra fe estaría muerta. But Jesus is alive. Dale pero un aplauso, iglesia. Vivo. We serve a God who servimos is still alive. A un Dios que aún He's still está alive. Vivo. He's not in the tomb. Que no está en la tumba.
But now he's in you. Pero ahora está en ti. Now this is the kingdom of God. Ahora este es el reino de Dios. This is why the kingdom of God is spiritual. Es por eso que el reino de Dios es espiritual. So that one day we receive the kingdom of heaven para physically. Que un día podamos recibir físicamente el reino del cielo. And so in order for us to meditate on the law, en orden que podamos meditar sobre la ley, Jesus had to come. Jesús tuvo que venir. Just like the law came down from the mountain. Así como esa ley vino abajo desde la montaña. The word who fulfilled the law came down on the mountain. Not only did he came down, no solo vino, but he sat pero también se sentó on the mountain. Hallelujah, glory to God. He's sitting at the right hand of the Father. Y está sentado a mano derecha del Padre. Matthew chapter 5. En Mateo capítulo 5. We learn that he separates himself. Aprendemos que él se separa, se aparta. We learn that he's speaking to his disciples. Y aprendemos que él está hablándole a sus discípulos. And as he's speaking with his disciples. Y en manera de que les habla a sus discípulos. Matthew chapter 5 reminds us that he sits on the mountain. En Mateo capítulo 5 nos recuerda que él está sentado sobre esa montaña. Gloria a Dios. He who sits on that mountain. Gloria a aquel que se sienta en aquella montaña. That we are so preoccupied with. Estamos tan ocupados. That mountain is coming to you in a phone call from a doctor. Está viniendo a ti. En that una mountain llamada de that is coming in that phone call of a child. En esa montaña que viene en llamada de un niño. Or that phone call from something. O esa llamada de algo. That isn't going the way that you want it to que go. Que no está yendo de la manera que tú quieres que vaya. But even in that path. Pero aún en ese camino. We can say, Lord, what are you teaching me, Lord? Podemos decirle, Dios, ¿qué me estás enseñando? You have chosen me to go through this trial. Tú me has elegido a mí a atravesar estas tribulaciones. That means greater is you, Lord, who is in me. Eso quiere decir Dios más grande que who is in this world. Dale un aplauso, iglesia, Señor. Yes. Mundo. Hallelujah. And so we come to verse 3 of Matthew 5. Y venimos al versículo 13 en Mateo. To still identify. Para aún identificar. What it is to meditate on his law. Lo que es meditar sobre su ley. Like I said when I opened the service. Así como dije cuando comencé el servicio. When you participate in any other type of meditation, including yoga, cuando tú participas en algún otro tipo de meditación, incluyendo el yoga, it is emptying your mind. Está vaciando tu mente. Sweep the house. Barre tu casa. If you don't have the Holy Spirit, si no tienes al Espíritu Santo, then you got seven more evil demons coming in spirits. Correct? Isn't that what the Bible says? Tienes espíritus siete espíritus más que están entrando. Eso es lo que dice la Biblia. And so Psalms chapter 1 teaches us. Y en Salmos capítulo 1 nos enseña. Not to empty our minds. No vaciar nuestras mentes. But to meditate on the law. Pero meditar en la ley. Which is Christ Jesus. Quien es Cristo Jesús. One thing about the law. Una cosa sobre la ley. Is that the law was placed for us here on earth. Que la ley fue puesta aquí en la tierra. So that we may live a blessed life. Para que podamos vivir una vida bendecida. So that we may be put in position. Para que podamos ser puestos en posición. To receive favor on earth. Para recibir favor aquí en la tierra. But it doesn't help us with our forever life. Pero no nos ayuda con nuestra vida eterna. That's where we need Jesus. Es ahí donde necesitamos a Jesús. He who fulfilled the law. Aquel que llena la ley. He who's sitting on the mountain. Aquel que está sentado en esa montaña. He who not only fulfills the law. Y el que no solo llena esa ley. But he gives us a period of grace. Pero nos da un periodo de gracia en la cual estamos viviendo ahora. And he teaches us about a beatitude. Y nos enseña de nuestro carácter, de nuestras actitudes. Not to have my attitude. No tener mi actitud. Because we can all fall into that attitude. Porque todos podemos caer en esas actitudes. Pastor Beto has an attitude too. El pastor Beto también tiene una actitud. A lot of you have seen it. Y muchos de ustedes lo han visto. Because we all have our something in our nature. Porque todos tenemos algo en nuestra naturaleza. That is still que aún in the core está en el of some traumatic en el medio de algo traumático experience una experiencia that each one of us lived. Que cada uno de nosotros ha vivido. And it's different than mine and mine is different than yours. Y es diferente el mío al tuyo, es diferente. This is why daily es por eso que día a día I need the word. Yo necesito la palabra. Or else I get flooded sino yo me inundo with other types of thoughts con otros tipos de pensamientos that give power to that mountain that is before me que le dan poder a esa montaña que está enfrente de mí. But when I feel it
Pero cuando yo lo lleno with the word of God, con la palabra de Dios, I can meditate on his word. Yo puedo meditar sobre su palabra. I separate, you got to separate from your wife. Tienes que separarte on, church, de tu esposa, iglesia, you ayúdame. You got to separate from your husband. Te tienes I'm not que talking separar about de separation, church. No estoy hablando de una separación, iglesia. I'm talking about going to your closet, going to your room, going to wherever you got to be with God. Estoy hablando que vayas a tu closet, you separate from your children. Te separas de tus hijos. You separate from your grandchildren. Te separas de tus nietos. Man, sometimes you gotta separate from a city. Algunas veces te tienes que separar de una ciudad. But God will give you that opportunity. Pero Dios te dará esa oportunidad. So that you can meditate on him. Para que tú puedas meditar sobre él. So that when you meditate on him. Y cuando tú medites sobre él. Then your true nature is in control. Que tu naturaleza está bajo control. Because there's a battle for your soul. Dale un aplauso, hay una batalla por tu alma. Glory to God. God is good. Dios God es is bueno. Good. Muy bueno. Verse number 3. En versículo número 3. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres de espíritu. That means to come to a place in our life. Eso quiere decir que venimos a un lugar en nuestras vidas. Where we're completely in a state of humbleness. Donde completamente estamos en un estado de humildad. Where we're able to accept. Y donde podemos aceptar. That in. Que en. And of ourselves. Y por nosotros mismos. We're just not enough. No somos suficientes. I don't care how hard you work. A mí no me importa lo mucho que trabajes. How tough a life you've lived. O lo difícil que tu vida ha sido o lo que has vivido. How great you have it now. O lo bueno que lo tienes ahora. What a great plan you have. O qué gran plan tienes. What a great personality. O la gran personalidad que tú tienes. What a great family you've built. La familia que has construido. What a great company you've built. O la compañía que has construido. What a great ministry you've built. Un gran ministerio que has construido. You have to come to the place. Tienes que venir al lugar. In a humble position. En una posición humilde. In the characteristic of a weak. Y el característica de el débil. Where you know. Donde tú sabes. Or in a characteristic of a humble heart, of a contrite heart. O en una característica de un corazón abierto. That is in a place of humbleness. Que está en un lugar de humildad. And admits, I'm not enough. Y admite que no soy suficiente. I need you. Yo te necesito. That your spirit is broken. Que tu espíritu está quebrantado. That don't mean you're going to hell. Eso no quiere decir que irás al infierno. That means it's broken. Eso quiere decir que está quebrado. And if it's broken, y si está quebrado, according to Ezekiel, de acuerdo a Ezequiel, and the word of God, y la palabra de Dios, the spirit of God, el espíritu de Dios, came into those bones. Vino en esos huesos and nurtured them, y los nutrió, reminded them who they are, y les recordó quién eran, reminded them they were chosen, recordó que eran elegidos, reminded them they were children of God, y que eran hijos de Dios, reminded them they were righteous, les recordó que eran justos, reminded them they were the price has been paid, y recordó que el precio ha sido pagado, and the Bible says, y la Biblia dice, that they became one. Dale un que aplauso, se convirtieron iglesia. En you uno. Become one with him. Te conviertes en uno con él. That's why you're blessed. Es por eso que tú eres bendecido. And in this world, y en este mundo, you will be poor in spirit. Sí serás pobre en espíritu. You will come to the realization that you need Jesus Christ. Y vendrás a realizar que tú necesitas a Cristo Jesús. Buddha ain't gonna help you. El Buda no te ayudará. Mohammed won't help you. Mohammed no te ayudará. La Virgen María no te va a ayudar. The Virgin isn't gonna help you. Come on. But he will. Pero él sí. And he will put people in your life. Y él pondrá gente en tu vida. Who have gone through the fire. Que han atravesado por el fuego. And they're walking in the spirit. Y están caminando en el espíritu. Like a sword of the spirit. Como esa espada del espíritu. That has been refined by fire. Que ha sido refinado por ese fuego. Time. Vez after time, tras vez, 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 after time. Silver gets refined 7 times, I believe 9. La plata se refine 7, no, creo que 9 veces. To burn off our impurities. Para quemar nuestras impurezas. So that we can walk in the spirit. Para que podamos caminar en el espíritu. And God will put men in your life, women in your life. Y Dios pondrá hombres, mujeres en tu vida. Who have the same spirit. Que tienen ese mismo espíritu. Who have the same sword. Que tienen la misma espada. Who've gone through similar fires. Que han atravesado por ese fuego similar. The Bible calls it according to 2 Corinthians chapter 1 verse 3 through 4. En Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4.
That the tribulations you have gone through. Que las tribulaciones las que tú has atravesado. God will show you comfort. Dios te enseñará so that you can show comfort to others. Para que tú puedas dar esa conformidad a otros. Who have gone through many troubles. Que han atravesado por muchos. Any trouble. Muchas trabas o cualquier traba. With the same comfort. Con esa misma conformidad. That God showed you. Que Dios te enseñó a ti. You know when you were wrong. Tú sabes cuando estás mal. And he doesn't remind you. Y no te recuerda. Of what you did wrong. De lo que hiciste que estuvo equivocado. But he comforts you. Pero te conforma. So that we can give that same type of comfort. Para que nosotros podamos dar esa conformidad. To the other. A otro. Because the Bible promises them. Porque la Biblia les promete a ellos. Alongside with us. Junto con nosotros. Who are poor in spirit. Que somos pobres en espíritu. You know what God gives us? ¿Sabes lo que nos da Dios? The kingdom of heaven. Nos da el reino del cielo. You know what that means? ¿Sabes lo que quiere decir eso? That in this world, que en este mundo, Christians, los cristianos, we are poor in spirit. Somos pobres en espíritu. In some paths in our life. En algunos caminos de nuestra vida. There was a time when we were on fire. Había un momento, un tiempo de fuego. There's a time when you're poor in spirit. Y hay un momento donde eres pobre en espíritu. But you know what to do when Pero you're poor in spirit. Pero sabes lo que tienes que hacer cuando eres pobre en espíritu. Because bad company. Porque malas compañías. Corrupts good morals. Corrompen morales buenos. You see, the bar is not where you go. Mira, no es al bar donde irás. With the neighbor is not the one you go to, or la comadre, no, or the cousin. But you go to God. Pero vas a Dios. You go to him. Vas a él. In that poor in spirit. Y en ese espíritu pobre. Knowing. Sabiendo. That what belongs to us. Que lo que nos pertenece a nosotros. Is the kingdom of heaven. Dale un aplauso, iglesia, del cielo. Hallelujah. It is ours. Es nuestro. And when we enter the kingdom of heaven. Y cuando entramos a ese reino del cielo. I can't imagine. No me puedo imaginar. I can only imagine, right? You don't want me singing, but. Solo me puedo imaginar, ya sabes lo que estoy cantando. I can only imagine. Solo puedo imaginar. You mean that same power Christ? ¿Quieres decir que ese mismo poder que tiene Cristo? To walk through a wall. Para atravesar una pared. That same power that he's resurrected. Ese mismo poder que él ha resucitado. But he walked among men for 40 days. Pero caminó en medio de los hombres por 40 días. That same spirit, ese mismo espíritu, who showed Thomas, quien enseñó a Tomás, in our lowest times of our lives, en nuestros momentos más bajos en nuestras vidas, where we have proven to be courageous, donde hemos demostrado que somos valientes, proven that we're strong in Christ, y que somos fuertes en Cristo, where Thomas was one of the most courageous disciples. Donde él fue uno de los discípulos más grandes. Where he was willing to die with Jesus. Y estuvo dispuesto a morir con su Jesús. We've all had those type of statements. Todos hemos tenido ese tipo de. When we're walking with Jesus. Cuando estamos caminando con Jesús. But it's in those low times. Pero son en esos tiempos bajos. That even Jesus demonstrated. Que aún ahí Jesús demostró. The wounds. Demostró las heridas. To prove para demostrar that he's alive. Que él está vivo. There will be times, church, habrá momentos, iglesia, where your wounds must have to be demonstrated to others. Donde tus heridas tengan que ser demostradas a otros. So that you may encourage them. Para que tú los puedas motivar. That if you can go through it, que si tú lo puedes atravesar, someone else can too. Dale alguien un aplauso, más también iglesia. Lo podrá hacer. Because the same God, porque el mismo Dios, that raised Christ, que the same a Cristo, Spirit, el mismo Espíritu, is in us all. Dale está otro fuerte nosotros. Aplauso, iglesia, al Señor. Glory to God. Gloria a Dios. And not only are the blessed, y no solo son bendecidos, are those who are poor in spirit, aquellos que son pobres en espíritu, but church, pero iglesia, those who mourn. Aquellos que lloran. There are families that are mourning today. Hay familias que están sufriendo hoy. There are people who have been mourning for years. Y hay personas que han estado sufriendo por muchos años. Of a loss of a loved one. Por la pérdida de un ser amado. There are people who are mourning this weekend. Hay gente que está sufriendo este fin de semana. For the violence that we're seeing in our streets. Por la violencia que estamos viendo en nuestras calles.
We cannot turn the other cheek. No podemos voltear la otra mejilla. And just take another hit. Y recibir otro golpe. But we must turn the other cheek. Pero debemos de poner la otra mejilla. And continue carrying the cross, church. Y continuar cargando nuestra cruz. That extra mile. Esa extra milla. And as you're being hit on one cheek, y así cuando te golpean en una mejilla, you turn the other cheek, pones la otra mejilla, so that we may pray for these families, para que podamos orar por estas familias, so that you may pray for your neighbors, para que tú puedas orar por tu prójimo, because the Bible says, porque la Biblia dice, that they're blessed, que ellos son bendecidos, and that when we mourn, y que cuando nosotros lloramos, some of us mourn because our children are disobedient, algunos de nosotros lloramos porque nuestros hijos son desobedientes, some of us mourn because we have family in other countries that don't have enough. Algunos de nosotros lloramos porque tenemos familias en otras ciudades que no tienen lo suficiente. We're living in a country that's about to learn how to mourn. Estamos viviendo en un país donde va a aprender a llorar. We're living in a country where we've learned that we can throw away food and not convict our soul. Vivimos en un país donde hemos aprendido a desperdiciar la comida y no sentirnos culpables. Because there's such an abundance of everything. Porque hay mucha abundancia de todo. Of what is called material blessings. De lo que se llama una bendición materialista. And don't get me wrong, those are good. Y no te confundas, eso es bueno. But we're about to learn how to mourn. Pero estamos a punto de aprender a llorar. And that's the truth. Y esa es la verdad. And if you're not mourning now, y si no estás llorando ahora, for that family that just lost an 18-year-old, por esa familia que acaba de perder a un muchacho de 18 años, or for your neighbor or for your family member who just lost a loved one, o por tu vecino o por tu familiar que acaba de perder un ser amado, if we can't mourn for those, si no podemos sufrir por ellos, how can we mourn ¿cómo for podemos those who are lost? Sufrir por aquellos que están perdidos. And the church, iglesia, we must be a body of mourners. Debemos de ser un cuerpo. That we mourn for the lost souls. Que lloremos por esas almas perdidas. Of our community. De nuestra comunidad. Your community may not be Forney. Quizás tu comunidad no sea Forney. But your community is your community. Pero tu comunidad es tu comunidad. It doesn't matter what physical building they go to y worship no importa God on Sundays. A qué lugar físico vayan a adorar a Dios en un domingo. It's the physical temple. Es el templo físico that we're mourning for. Por la cual lloramos. And when we mourn, the Bible says, blessed are those who mourn. Y la Biblia dice, bienaventurados son los que lloran. Church, there has to be a deep grief. Hay que haber un profundo dolor. For the souls in our neighborhood. Por nuestras almas en nuestra vecindad. Not only that, but we mourn over our sins. No solo eso, pero lloramos por nuestros pecados. Listen, church. Escucha, iglesia. We sin. Pecamos. We sin. Pecamos. But there must be mourning. Pero debe de haber llanto. And when you have those thoughts, y cuando tienes esos pensamientos, that become sin, que se vuelven pecado, we've been given authority. Nos han dado una autoridad. To the word, according to the word of God. De acuerdo a la palabra de Dios. To take those thoughts captive. Para tomar esos pensamientos captivos. Because they rise up against the knowledge of God. Porque se levantan en contra el conocimiento de Dios. But you have that authority. Pero tú tienes esa autoridad. But it don't mean we don't mourn. Pero eso no quiere decir que no lloremos. We immediately mourn. Inmediatamente lloramos. Because there's a blessing with it. Porque hay una bendición con ello. You shall be comforted. Debes de ser conformado. There's going to be people in this earth. Habrá gente en esta tierra. That will mourn físicamente. For the rest of their life. Por el resto de sus vidas. I cannot imagine. No me puedo imaginar. What it is to lose a child. Lo que es perder a un hijo. I cannot imagine. No me puedo imaginar. What it is to lose someone immediately in a long time. Lo que es perder a alguien inmediatamente en un tiempo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. But I've mourned with you. Pero yo he llorado contigo. When you've lost someone. Cuando tú has perdido a alguien. And we need to mourn for one another. Y necesitamos llorar el uno por el otro. And the Bible says. Y la Biblia dice. That when we're in that place of mourning, que cuando estamos en ese lugar de sufrimiento, know this, sepas esto, that there is comfort, que va a haber consolación en ti. There's comfort.
Hay consolación. And we've been given the comforter. Y nos han dado al conformador. To comfort us. Para consolarnos. And there's nothing in this world. Y no hay nada en este mundo. That can comfort us more. Que nos pueda consolar más. Than the Holy Spirit. Que el Espíritu Santo. That same Holy Spirit, church. Ese mismo Espíritu Santo, iglesia. That when God created. Que cuando Dios creó. The heaven and the earth. El cielo y la tierra. The Bible says. La Biblia dice. And I'll repeat myself again. Y me voy a repetir. That same Spirit. Que ese mismo Espíritu. That is our same comforter. Que es nuestro mismo consuelo. Was hovering over the waters. Estaba por sobre esas aguas. In an earth, en la tierra, which you and I are made by the dust of the earth, donde nosotros fuimos creados por el polvo de esta tierra. That same earth, ese mismo mundo, was void, estaba vacío, empty, vacío, had no foundation, no tenía una fundación, and it was dark, y era oscuro. The Spirit of God, y en el Espíritu de Dios, is here. El Espíritu está aquí. Until the book of Revelations, en el libro de Apocalipsis, says it will give way. Él dice que nos dará camino. That's when the church, es ahí donde la iglesia, is taken. Es tomada. And I believe, y yo creo, that's when the gates of hell, es ahí donde las rejas del infierno, open on earth for 7 years. Se van a abrir aquí en la tierra por 7 años. But now, pero ahora, we have the comforter. Dale un aplauso, iglesia, al Señor. Glory to God. Because gloria even in our mourning, porque aún en nuestro sufrimiento, even when you know that what's before you, y aún así sabiendo que lo que está por delante de ti, seems impossible, se vea imposible, death has been defeated. La muerte ha sido vencida. That is the greatest mountain that is before each one of us. Esa es la montaña más grande que está por enfrente de todos nosotros. Death. La muerte. But death was defeated. Pero la muerte fue vencida. On Calvary. En ese cautiverio. Death was defeated. La muerte fue vencida. Defeated. Vencida. By David. Por David. When he killed the giant. Cuando mató a ese gigante. Goliath. Goliath. There's a Goliath in our lives today. Hay un Goliath en nuestras vidas hoy. You may have a personal Goliath this quizás morning. Sea personal. Know that it takes a sword. Pero tú tienes que saber que necesitas esa espada. To cut the head. Para cortarle la cabeza. To do whatever it takes. Hacer lo que se tenga que hacer. To mourn. Para llorar. To be low in spirit. Para ser bajo en espíritu. To come to a place, y venir a un lugar, to where you know, donde tú sepas, that no matter how hard, que sea, or how difficult, por más difícil que sea, lo, I'm being comforted, yo estoy siendo consolado, by God daily, por Dios, and at any moment, y en cualquier momento, the Bible says, la Biblia dice, 2 Corinthians 1:3, en 2 Corintios 1:3, blessed be the God. Bendito sea el Dios and the Father of our Lord, y Padre de nuestro Señor Jesus Christ, Jesucristo, the Father of mercies, el Padre de misericordias, and the God of all comfort, y Dios de toda consolación. God creates comfort. Dios creó God el consuelo. Has given us a comforter, y Dios nos ha dado ese consolador, so that we may be able, para que nosotros podamos ser capaces, to comfort others, consolar a los demás. The Bible continues to say, y la Biblia continúa diciendo, who comforts us, quien nos consuela a nosotros in all, en toda our tribulations, en todas nuestras tribulaciones. Not some, no en algunas, but all, pero en todas. No matter how bleak, dark, no importa lo difícil, and lo oscuro, impossible they seem, y lo imposible que se pueda ver. The Bible says, la Biblia dice, the Bible reminds me, y la Biblia me recuerda, the Bible nurtures my soul, la Biblia nutre mi alma, the Bible I meditate on, yo medito sobre la Biblia, it is all I know, y es todo lo que conozco, it is what I need to know, y es lo que necesito conocer. And he tells me, y él me dice, that he's a God of all comfort, que él es un Dios de todos los consuelos, the comfort that we need right now, el consuelo que ahorita necesitamos, iglesia, who comforts us in all our tribulations, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tribulation comes in the face of death. La tribulaciones viene en una cara de muerte. Tribulation comes in the face of health. Tribulaciones vienen en una cara de salud. Tribulation comes in the face of evil. Vienen cuestiones de maldad. Tribulation comes in the face of this
mountain that is before you. Y la tribulación viene en una cara de la montaña que está enfrente de ti. So that we may be able, para que nosotros podamos ser capaces, to comfort, consolar, those who are in any trouble, church, aquellos que se encuentren en cualquier church, dificultad, you iglesia. You're going to start seeing here in America. Vas a empezar a ver aquí en América. Not only mourning, no solo but trouble. Llorar, pero también vas a ver dificultad. And if you can't see it, y si no lo puedes ver, this is why I'm telling you, es por eso que te estoy diciendo, there is trouble coming, que vienen esas dificultades. Church, there is trouble coming. Vienen esas dificultades. We've seen it come for a long time, lo hemos visto venir por muchos años. But now it's becoming more evident. Pero ahora es más evidente. It's more in your face. Está más en tu cara. You can't deny it. Y no lo puedes negar. You just gotta choose now. Simplemente tienes que elegir ahora. And we gotta mourn, y tenemos que llorar. For those who are blind, llorar por aquellos que son ciegos. Because we don't wrestle against flesh and blood, porque no luchamos contra sangre y carne. They're not our enemy, no son nuestros enemigos. As a matter of fact, we love our enemy. En cuestiones, amamos a nuestros enemigos. But we gotta pray for those who persecute us. Pero tenemos que orar por aquellos que nos persiguen. Persecution is gonna come. La persecución vendrá. It's gonna come in a lot of forms. Y vendrá en muchas formas. And we gotta pray against those. Y tenemos que orar en contra de aquellos que nos están persiguiendo. Algunos de tus los que te persiguen. It's happening to those who are immediately next to you. Está pasando inmediatamente a aquellos que están a tu lado. The ones that are supposed to be on your side. Aquellos que deben de estar de tu lado. The ones that are supposed to be walking in the same way you're walking in. Y aquellos que deben de estar caminando en el mismo camino donde tú estás caminando. But the Bible says. Pero la Biblia dice. Pray for those who persecute you. Ora por aquellos que te persiguen. And love on your enemies. Y dale un aplauso, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. We have victory, church. Nosotros tenemos victoria, iglesia. I don't know how long I got. No sé cuánto tiempo me quede. For this message. Para este mensaje. But the Bible says. Pero la Biblia dice. And with the comfort. Y con el consuelo. In which we. En la cual nosotros. Ourselves are comforted by God. Somos conformados, consolados por Dios. Have you forgotten? ¿Te has olvidado? Have you forgotten? ¿Te has olvidado? When we were in jail. Cuando estuvimos en la cárcel. Have you forgotten? ¿Te has olvidado? When we were in the hospital. Cuando estuvimos en el hospital. Have you forgotten? ¿Te has olvidado? When we were homeless. Cuando no tenías una casa. Have you forgotten? ¿Te has olvidado? Well, you didn't know what your next was going to come. How? Donde no sabías cómo iban a suceder o cómo sucedió. Jesus reminded. Jesús recordó. His disciples. Le recordó a sus discípulos. About the end of the age. Del fin de esa era. And at the end of the age. Y al final de esa era. The church should not be here. La iglesia no debería estar aquí. Because the last will be first and the first will be last. Porque el último será primero y el primero será último. But if we are, that's fine. Glory to God. Glory to God. Gloria a Dios. But the Bible says. Pero la Biblia dice. That Jesus reminded his disciples. Que Jesús le recordó a sus discípulos. That at the warnings of the end of the age. Que la advertencia es lo último de la era. Not the end of the earth or the world. Que no es el final del mundo o de la tierra. But the age. Pero la edad. Knowing that God's time is not like our time. Sabiendo que el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. But he reminded them that, you know, that he reminded them that they visited him when he was in prison. Pero él les recordó que los visitó cuando él estuvo en la cárcel. And when he was sick. Y cuando estuvo enfermo. And the disciples were like, "What are you talking about? Los discípulos decían, you were never sick. You were never in prison. Nunca estuviste enfermo, nunca estuviste en prisión." He was talking to them about the end of age. Él estaba hablando sobre el fin de la era. Where the love of many. Donde el amor por muchos o de muchos. Had not just grown cold. No solo se había convertido frío, but there was no love of God. Pero no había amor por Dios. And they were going after. Y estaban persiguiendo. Those who did not believe. Aquellos que no creían. In the Antichrist. En el anticristo. But there was that segment of people who believed. Pero había un segmento de personas que sí creían. And when they saw a believer. Y cuando vieron a un creyente. They would open the doors to their house. Abrían las puertas de su casa. They would help them. Y los ayudaban. They would be there for them. Y estaban ahí para ellos. You see, when you're for your neighbor, mira, cuando tú estás para tu prójimo, you're for Christ Jesus. Dale un aplauso, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. We're living in that time. Father, we thank you. Let's Padre, get up on our feet, gracias. Church. Pónganse de pie, iglesia.
Father, we thank you. Padre, te damos gracias. That even in the midst, que aún en medio de la, in this generation, de la tormenta en esta generación, even in this mountain that is before us, aún en esta montaña que está por enfrente de nosotros, that Father, you have given us the promise, Padre, que nos has dado esa promesa, of having faith as a mustard seed, de tener la fe como esa semilla de mostaza, because that mountain that is before us, porque esa montaña que está por enfrente de nosotros, is that kingdom of darkness that is before us, es el reino de obscuridad que está por delante de nosotros. And Father, your promise according to the book of Revelation, Padre, y tu promesa de acuerdo al en el libro de Apocalipsis, that Father, that your feet will be on that mountain when you come back, que tus pies estarán puestos sobre esa montaña cuando regreses. On that same mountain of olives, en esa misma montaña de olivos, where your prayers, donde tus oraciones, and your concern for mankind, y tus preocupaciones por el hombre, and willing to do the will of God, y tu disponibilidad para hacer la voluntad de Dios, sweat turned to blood, el sudor se convierte en sangre, on that same mountain, Lord, en esa misma montaña, Señor, you promise, tú prometes, that that mountain will part, que esa montaña se partirá, as far as from the east, así sea del este, is to the west, al oeste. Father, that brings us comfort right now, Padre, eso nos trae consuelo ahora, because there's mourning in our souls, porque hay ese sufrir en nuestras almas. Father, we have a lowly spirit in our souls right now, Padre, tenemos un espíritu vacío ahorita. Father, we come with a broken spirit this morning, Padre, y venimos con ese espíritu quebrantado a ti. But we also come with a contrite heart, pero también venimos con ese corazón contrasto, that is completely humble, que es completamente humilde, and completely come to an understanding, y venimos a un entendimiento, that without you, que sin ti, I am nothing, yo soy nada, but with you, pero contigo, we can do all things, podemos hacer todas las cosas, we can do all things, church, podemos hacer in todo, Christ Jesus, en Cristo Iglesia, Jesús. Run to the altar, corran al altar, run to the altar this morning.